Hemos arrancado esta Sol y Pasión del día de hoy, ya lo ven, con imágenes del Señor de Sevilla, el gran poder. Han podido ver unas magníficas imágenes que nos grababa, ha sido solamente una llamada a Sevilla, un buen amigo, a don Antonio Máñez Manaute, y ahí teníamos esas imágenes desde su lugar en la Plaza de San Lorenzo, año del jubileo en el Gran Poder, 400 años de la bendición de la talla y una misa solemne que se celebró en su Plaza de San Lorenzo. Bienvenidos a este Sol y Pasión del día de hoy, día festivo en la Villa de Rota. Emitimos el miércoles día 7 a las 10 de la noche aproximadamente en 8 Televisión Jerez. Hoy festividad de las Rosario, de la patrona de Rota. Nuestra felicitación más sincera a todos los roteños y a las roteñas, que dirían otros también, y por supuesto a todas las charitos y rosarios de nuestra ciudad que están celebrando el día de hoy. Espero haya sido cordial y agradable. Bueno, pues imágenes del gran poder que han servido para arrancar este programa de información cofrade de nuestra ciudad, y eso, el típico famoso grito de guerra, cofrades a la calle, ¿no? Bueno, pues vamos saliendo a la calle de una forma o de otra, y nos vamos a ir a la calle también ahora mismo con otra información que nos trae también Adrián Zurera de la Peña desde, bueno, no sin tener, fue el pasado viernes cuando se grabó en el centro de la ciudad. Imagínense cómo estaba, en fin, yo no les voy a contar nada de todo ello que nos haya dicho y visto ya. Es una información de Adrián Zurera de la Peña. Y broche final de la hermandad del mayor dolor. Bueno, tras unas elecciones, Jerónimo Mateos, nuevo candidato para presidir esta hermandad del Jueves Santo, como decimos, broche final, con unos cultos dedicados a la Virgen del Mayor Dolor. Un rezo de la corona dolorosa, tras estar expuesta a todos los hermanos fieles y cofrades durante toda la jornada del pasado viernes, primer viernes de octubre, en el que en San Dionisio, en esta excéntrica parroquia jerezana, se vivieron, como decimos, unos cultos, últimos cultos de la candidatura de Paco Román. Vamos a ver posteriormente unas imágenes de los antiguos hermanos mayores, unos hermanos mayores que están plasmados por Inma Peña, artista jerezana, en la Casa de Hermandad, para conocer la historia de esta cofradía jerezana. Como decimos, se rezaron estos cultos, esta corona dolorosa, a esta imagen del mayor dolor. Una dolorosa que lucía en su pecho un broche donado por esta Junta de Gobierno, que tras 4 años, de una manera exquisita, ha gobernado esta cofradía jerezana, ha dejado esta impronta, esta forma de ser en esta hermandad del mayor dolor, una cofradía que veíamos como poco a poco iba retomando sus cultos, sus oraciones a la Santísima Virgen, eso sí, con mascarillas, geles hidroalcohólicos y todas las medidas de seguridad que se estiman oportunas por parte del Gobierno de España. Bueno, pues ya lo ven, 8 Televisión se va también a la calle y nos trae estas curiosidades, ¿verdad? Los rezos, los cultos de las hermandades, era el mayor dolor. Profundizaremos sobre esta hermandad más adelante en el programa. Pero todo ha cambiado un poco, la escaleta de este programa ha cambiado un par de veces, los titulares, la información cofrade, todo cambió cuando nuestro compañero Adrián Zurera de la Peña, que se está convirtiendo ya prácticamente en el director de este programa, en el realizador, en el presentador,
prácticamente, pues trajo la noticia en torno al mediodía en su programa de 8 Televisión Jerez con el delegado Paco Camas. La Virgen de la Candelaria podría llevar a cabo ese bendito, ¿verdad?, y querido Rosario de la Aurora que los hermanos vienen haciendo durante tantísimos años. Bueno, pues hoy está aquí con nosotros su señor hermano mayor, don Manuel Pinal, que yo le agradezco la, bueno, que la llamada ya esté con nosotros en tan poco tiempo. Querido Manolo, muy buenas, bienvenido. Buenas noches, Juan, muchísimas gracias por invitarnos otra vez a tu programa. Bueno, pues lo primero, la enhorabuena, porque las cosas no han sido fáciles, no lo han sido para el soberano, no lo han sido para muchas hermandades, pero cuando salen hay un poco que adaptarse a lo que venga, y lo primero es, hombre, la enhorabuena, agradecer y estar en el sitio, ¿no? Que yo creo que la hermandad está en su sitio en este momento. Por supuesto, claro, hay que agradecérselo tanto al presidente de la Unión de Hermandades, Dionisio Díaz, como al que se ha reunido con los delegados de movilidad y cultura del ayuntamiento, y bueno, se ha llegado a un consenso y la Virgen de la Candelaria, pues, va a ser su Rosario de Aurora, si Dios lo quiere, el próximo día 18. Bueno, 18. Bueno, sepan ustedes un poco cómo era el mecanismo hasta ahora. Olvídense de la pandemia, esto es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Pero lo normal, cuando una imagen, una bendita imagen, va a salir a la calle, bien porque lo quiera una hermandad, una institución, lo normal es escribir una carta solicitando el permiso eclesiástico a la delegación diocesana. Es decir, a Joaquín Perea se le manda una cartita solicitando la salida por el motivo que sea, por bendición, por años de bendición, por Rosario de la Aurora. Normalmente es la autoridad eclesiástica, en este caso el delegado, quien autoriza o deniega la salida. Ahora no está siendo así. Ahora la carta, no sé si va, imagino que sí, al obispado, pero quien autoriza o no autoriza es el ayuntamiento, sin tener la respuesta de la delegación diocesana. Vamos a ir por parte. Manolo, vosotros hacéis la carta al delegado diocesano. Por supuesto, la carta se envía a la delegación diocesana, a la Unión de Hermandades, como es de costumbre. De hecho, la Virgen tiene autorización a salir desde hace 52 años, que llevamos haciendo el Rosario de Aurora. Pero ahora, aparte, hay que mandar una carta a movilidad por los cortes de calle. Eso se hacía normalmente, hasta el año pasado se hacía así también, ¿no? Pero hay que, a su vez, hay que mandar a movilidad y a cultura para que te autoricen a salir o no salir a la calle. De momento lo que no está es respondiendo la delegación diocesana. Bueno, la delegación. O a ti te responde que sí. La delegación diocesana nos dice que no, por supuesto. La delegación diocesana no ha dicho que no ha dicho que no. Es más, la carta la llevó el teniente hermano mayor a la Joaquín Perea, y creo que se la selló y se la firmó, igualmente a la Unión de Hermandades, que se le dio personalmente. La entrada. La entrada, exactamente. Y como tal te digo, las siguientes cartas, tanto a cultura como a movilidad. Una vez con esa carta, la hermandad tiene que aguardar que el ayuntamiento le responda. Correcto. Que en este caso todavía eso tardaba, ¿no? No llegaba. Hombre, tardaba, pero bueno, Paco Cama, como bien has dicho al comienzo del programa, en 8 Televisión manifestó que autorizaba o quería que saliera este rosario, se realizara este Rosario de Aurora. Así que la hermandad encantada y agradecida, y adelante a trabajar. Que quedan muy pocos días. Que no falta el trabajo, desde luego. Vamos a ver ese momento en que Adrián Zurrea de la Peña, en su programa Hoy Jerez, de 8 Televisión, con Paco Camas, le pregunta directamente al delegado por esta coyuntura. Pero hablando de cofradía, como le digo, la Hermandad de la Candelaria ha solicitado para el domingo 18 de octubre un Rosario de la Aurora por los aledaños, por el barrio de La Plata. ¿Tendremos ese Rosario de la Aurora en La Plata? Se va a tener, se le ha ofrecido a la hermandad un espacio que yo creo que es muy idóneo, para que puedan tener sus reflexiones y sus oraciones, y bueno, tengo un recorrido con muchísima seguridad, como es la zona de la Atalaya, ¿no? Allí en el complejo de la Atalaya, que está, bueno, a escasos pasos de la iglesia y de la hermandad. Por lo tanto, yo creo que esa es una fórmula que vamos a seguir continuando con las demás hermandades, buscándole formatos dentro de plazas aledañas, cercanas, en lugares que
que tampoco nos lleve un gran dolor de cabeza en estos momentos con muchos cortes de calle, etcétera, etcétera, sino que se pueda cumplir la función que se quiere, que es realmente procesionar y hacer las oraciones lo que se estime oportuno, y al mismo tiempo pues que sea de una manera pues muy coordinada y causando el menos revuelo posible, que yo creo que a ellos también es su vocación para las hermandades, ¿no? Absolutamente, porque de lo que se trata es de un recorrido de recogimiento, no se trata de un recorrido festivo, ni mucho menos, ¿no? Bien, pues las palabras de Paco Cama, Manolo, las hemos visto varias veces, en cada uno por separado y demás, y bueno, todos tenemos claro que el Rosario de la Aurora se va a hacer. Sí, hombre, según el delegado de Cultura, el señor Cama dice que sí, que se va a hacer. Es más, se abre a otras posibilidades, a otras hermandades, así lo entendemos, o por lo menos yo lo entiendo así en sus declaraciones. Además, la posibilidad que baraja el delegado es hacerlo público, por supuesto, pero en un recinto, que es los Museos de la Atalaya, que saben ustedes que tienen una amplia glorieta, unos caminos, hay frondosos jardines. Pero bueno, hay una disyuntiva, y es que la Virgen está a 50 metros en su parroquia, desde la parroquia a la atalaya, que lo que hay son 50 metros. Esto es un poco lo que ahí estriba la derivada de cómo hacerlo. Exactamente. Entendemos que habrá que llevarla, y la Virgen irá en una parihuela, como normalmente hace su Rosario ahora. Lo que pasa es que es mucho más largo el camino, pasa por los barrios y por las calles de la Plata, de la feligresía. Uh-huh. Entonces ahora no será posible eso, pero bueno, son 50 metros que hay que trasladar. La Virgen hay que trasladarla a esos magníficos jardines. La hermandad ve con buenos ojos que la atalaya acoja, por supuesto, a todos los fieles y devotos que, con la debida distancia y con las oportunas medidas de seguridad, acompañen a la titular. Por supuesto, esta tarde, ayer martes, pues tuvimos una reunión a las 8 en los locales de la Unión de Hermandades con tres consejeros. Vienen dos miembros de Junta de Gobierno y vienen dos médicos que, pues, por suerte lo tenemos en la hermandad como hermano, y ellos serán los que marquen las directrices sanitarias para hacer eso, con las distancias, con las mascarillas, con los geles, y después, bueno, en ese magnífico lugar, como tú has dicho, de los jardines, creo que no habrá problema de aforo, aquello es grandísimo. La hermandad determina hacer un Rosario de la Aurora. Hay también una Eucaristía, en fin, es un día grande para la Virgen, que suele haber cuánto, ¿cómo es el orden normalmente de ese día? ¿Rosario, misa? Y ¿qué más hay? Será un triduo los días 14, 15 y 16 de este mes, a partir de las 20 horas, predicado por nuestro director espiritual, don Enrique Soler. Y después, como culminación, el domingo se sacaba a la Virgen por la feligresía, como tú decías. Uh-huh. Para llevarla, porque es las misiones, lo que se conmemora es el domingo de las misiones. Antiguamente se sacaban las imágenes para mostrárselas al pueblo que estaba impedido, o a la gente que no podían salir a la calle, que no por enfermedad, por invalidez, por muchas cosas. Entonces tú le acercabas las imágenes. Pues eso es lo que estamos haciendo durante estos 50 años que llevamos. Además, un barrio que el otro día lo comentábamos, que La Plata, bueno, cuánta gente, ¿verdad?, mayor sigue viviendo, un barrio que mantiene prácticamente la misma edificación, la misma estructura, y su parroquia es el soporte de... Exactamente, y hay muchísima gente mayores que, bueno, que no podrán acercarse a la Virgen, pero bueno, vamos a llevársela como podamos. Queremos acercar la imagen a la gente mayor. ¿Cómo culmina ese día? El día 18, ¿cómo termina? ¿Termina el Rosario de la Aurora? ¿Y qué hay luego? La Santa Eucaristía a las 11 de la mañana. Este año, con más motivo, porque ya se suspendió durante el Corpus, pues será la entrega de medallas doradas a los hermanos que cumplen 50 años de antigüedad en la hermandad. Hay tres. ¡Qué bonito! Entre ellos, la verdad que sí, ya hubo que suspender, como te digo, porque no se pudo celebrar el Corpus, no pudimos salir a la calle, y entonces pues se pospuso ahora al Rosario de la Aurora. Bueno, ¿a qué hora? ¿A las 8 de la mañana? 8:30. 8:30 tenemos previsto salir. Siempre que no cambie nada y que sigamos igual al mismo ritmo, saldremos el domingo a las 8:30 de la mañana. Para estar en la parroquia de nuevo a las 11 para la misa. Poco antes habrá que llegar, porque la Virgen se pondrá otra vez en su sitio. Tendremos que organizarnos dentro de Santa Ana, ocupar los asientos, cada uno cuando le corresponda y como con las medidas que ahora mismo nos marca, y bueno, y preparar la misa para las 11 de la mañana.
Que a ver, Manolo, tantísimas llamadas, ¿verdad? Tantísimos contactos, que complicado todo, ¿verdad? Qué pesado está siendo esto, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que desde el 14 o 15 de marzo que nos cerraron la vida, digo yo, porque, bueno, ha sido dos meses y pico de incertidumbre y todavía, bueno, vemos las noticias cada vez peor, y no sabemos lo que va a pasar. Yo confío en que haya el año que viene Semana Santa, va a haber, por supuesto, pero pasos en la calle y cofradías en la calle. Yo lo digo, y lo digo mucho en la hermandad, la estación de penitencia la tenemos que hacer nosotros. Siempre. Nosotros. Sí, señor. Entonces, yo veo una opción de hacer la estación de penitencia, el hombre, la mujer, los hermanos de las hermandades, las imágenes que no pueden salir como la hemos conocido hasta ahora, en un paso con 40 personas, pues en una parihuela, como se va a sacar la Virgen, y bueno, en vez de 40, pues serán 12, 14, separados, pero haremos la estación de penitencia, por lo menos yo confío en eso, ¿eh? Bueno, como fíjense qué cosas estamos hablando, ¿verdad? Y cómo han quedado las hermandades después de una Semana Santa que no ha existido en cuanto a lo que es lo material. Los pasos se montaron, algunos de ellos sí, se han tenido que desmontar algunos muchos meses después, pero bueno, ¿cómo ha afectado, verdad? ¿Cómo ha quedado la Candelaria? Bueno, pues no sé, teníamos no sé cuántos actos, ¿verdad?, para hacer. Bueno, celebramos el Triduo porque era finales de enero, principios de febrero, y por las candelas. Y sube esa mano, como todos los años. Como era pronto, pues se pudo celebrar. El quinario hubo que cortarlo al segundo día de quinario, las papeletas de sitio hubo que cortarlas, y bueno, y ya los ingresos no te cuento, ya las hermandades sabes cómo vivimos: barco, feria, zambomba, verbena, es el único medio de ingreso que tenemos en las hermandades, y las cuotas, ¿no? Entonces no ha habido esos ingresos, no ha habido papeletas de sitio, pues imagínate. Pero bueno, nosotros hemos estado dos meses y medio repartiendo comida, haciendo campaña, repartiendo medicina, ayudando a las gente mayores del barrio a ir a los bancos, a la farmacia, a recoger sus medicinas. Hemos hecho en mayo una campaña solidaria de caracoles, la hemos vendido, estamos vendiendo mascarillas, todo lo que haga falta para Cáritas, para la parroquia, para la gente necesitada. Así de sencillo. Señor, me consta que salen muchísimos kilos de alimentos de la parroquia de Santa Ana, que la parroquia, el señor cura párroco, buen amigo, don Enrique Soler, y la Junta de Gobierno, la actual y las que han estado, han trabajado siempre los curas párrocos anteriores, a piñón con ese barrio, ¿verdad?, con esa barriada querida de La Plata, que, bueno, ya digo que se mantiene prácticamente, otras se van rejuveneciendo con otros edificios, van llegando, pero es verdad que La Plata sigue igual, mantiene igual, después de cantidad de años como tiene, los mismos vecinos, gente mayores del barrio, que es lo que yo decía, ¿no?, acercarle, ya que no ha habido en marzo o en mayo o en abril la salida procesional, pues acercarle la imagen ahora, ¿no? Bueno, pues ahí estará la disyuntiva, ¿verdad? Las últimas reuniones que mantenga este señor hermano mayor, su Junta de Gobierno, junto con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y, por supuesto, el Ayuntamiento de Jerez, determinarán la mejor forma posible de llevar a cabo ese traslado a los Jardines de la Atalaya, donde va a celebrarse, ya esto está más que confirmado, ese Rosario de la Aurora el próximo día 18. Manolo, yo te agradezco muchísimo tu estancia con nosotros. Sí, sabemos de también los problemas de salud que muchas veces impiden estar en los sitios donde haya más gente y demás, pero bueno, aquí con la debida distancia. Con la debida distancia estamos bien, no hace falta mascarilla ni nada de eso. Ahí estaremos, algo histórico, ahí estaremos. Sí. Es más, mira, te voy a comentar una cosita. Hace 28 años que el Señor de las Misericordias se hizo el Via Crucis de la Unión de Hermandades, se hizo en los Jardines de la Atalaya. Y iba en el paso de San Juan Evangelista del Cristo. Ah, qué bonito. Yo cargué con el Señor hace 28 años. Y fíjate lo que son lo que es la vida. Bueno, las coincidencias, ¿verdad? Para llevar a la madre, a la Virgen Niña de la Candelaria, las candelas, que de nuevo se va a hacer en las calles de la ciudad. Así que muchas gracias, Manolo, mucha suerte. Aquí estamos para lo que te haga falta, muchísimas tú lo sabes. Gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias, Juan. Vamos a despedir a Manolo, a su señor hermano mayor, con imágenes del pasado lunes santo con la Virgen de la Candelaria. Último año para este señor hermano mayor, para don Antonio Aguilar. Agota dos legislaturas. En la presidencia había un hermano del perdón, como allá iba un hermano de Candelaria en el perdón, porque son dos hermandades.
que cohabitaron allí en Santa Ana. Eso es. Y crearon fuertes lazos de unión entre ellos.